Hola, hola, mis queridos contertulios, contertulias, ¿cómo los trata la vida? Espero que los esté tratando súper bien. El día de hoy hablaremos de Solesbot. Lastimosamente, hasta aquí llegó Solesbot, pues los indicios indican de que sí. Pero tenemos un comunicado oficial de Raúl Soles, el CEO fundador de Solesbot, para que ustedes también lo vean aquí. Argumentaremos, también dejaremos lo que dice. Lastimosamente ya no está abriendo la plataforma, ya no podemos hacer las operaciones. Algunas personas que realizaron retiros desde el día viernes, algunos desde el día sábado, ya no llegó directamente ninguno de estos. Adicional a esto, para informar que Solesbot hasta el momento ya es historia. Parece que ya en verdad cayó, es estafa, es scam, así es que absténganse de referir a más personas. En este caso, como podemos observar, pues Raúl Soles dio la cara como el CEO principal y responsable de esta plataforma. Y como ustedes se dieron cuenta, él estaba haciendo giras por lado y lado, lo cual demostraba que el proyecto iba bien, que hasta el momento podría esto durar mucho más tiempo. Pero no fue así. Ya se dejó de hacer operaciones, comenzó con problemas desde el sábado en la noche. Ya el día domingo ni se diga, y al día de hoy lunes nada que solucionan. ¿Qué opinan ustedes directamente? ¿Creen que ya fue historia? En verdad, por ahí se dicen en los grupos que es un problema de Chain, que frenaron los, como tal, restringieron estos pagos. Bueno, se dicen muchas cosas. Hola, ¿qué tal, comunidad de Soles? Como siempre he hecho, aquí estoy. Con mucha tristeza, con mucha decepción, con mucha preocupación también. Estoy aquí al frente de todos ustedes diciéndoles que estoy trabajando por la recuperación de las cuentas que han sido bloqueadas por causa del exceso de retiros que la plataforma enfrentó y los exchanges también enfrentaron en las últimas 48 horas. Retiros por causa de mensajes que se comenzaron a rodar dentro de la comunidad, alertando el miedo y influenciando a las personas a hacer incluso retiros. Hoy en día puedo decirles que estoy aquí trabajando firmemente y creyendo de que podemos recuperar aún sí todo lo que nos están intentando quitar. Y para eso tengo todos mis abogados ya enviando, por lo menos a Binance, que uno de los exchanges y Coin nos han entregado. Solo les pido paciencia y un poco de esperanza también para poder luchar junto conmigo en todo lo que hoy en día estoy a punto de salvar y a punto de llevar a Solesbot para el siguiente nivel. Sé que si recuperamos todo esto, podemos pensar de que sí podemos alcanzar grandes cosas para un futuro no muy lejano. A todos les agradezco también los mensajes que me han enviado y les digo a ustedes lo siguiente. Si antes les decía de que estaba firme y trabajando de pies, hoy les puedo decir de que aunque todo esto me esté afectando psicológicamente, pero también esté afectando a toda nuestra comunidad, tengo esperanza y tengo fe de que vamos a poder hacer todas las cosas que nos están pidiendo para hacer y en algún momento no muy lejano poder darle continuidad a Solesbot. Muchísimas gracias a todos y aquí continuaré trabajando. Let's go. ¿Qué opinan ustedes de este comunicado que acabó de dar Raúl Soles, CEO fundador de Solesbot, hace unos minutos, el día de hoy 17 de junio del 2024, dando esas palabras de que espera que se solucione y que están trabajando fuerte para que se solucione? ¿Creen que lastimosamente hasta aquí llegó? ¿En verdad hay alguna esperanza mínima de que se pueda lograr, de que sí se pueda? ¿O hasta aquí ven esto ya muerto? Claro, están cada quien argumentar su opinión, cada quien piensa diferente y pues no sabemos como tal cómo vaya a terminar esta historia de Solesbot. Si ya hasta aquí fue como una estafa total, si en verdad se va a recuperar, aún no tenemos certeza de nada de esto. Pero quiero que ustedes lo dejen en los comentarios. Adicional a esto, también vamos a escuchar, porque se rumora también en los grupos, de unos audios que se había filtrado de Raúl Soles, donde daba algunas explicaciones de lo que había acontecido, de qué estaba pasando. Entonces vamos a escucharlos también y de esta forma también pues sacar otra conclusión pues más al detalle. En los exchanges, ya sea que sea el domicilio,
domicilio, el DNI, la documentación y el que no lo cumple con eso. El que no cumple con la gente no entiende esto. ¿Está bien? ¿En qué problema yo estoy metido ahora? Eso sí es verdad. Está en un problema grandísimo. ¿Ustedes tienen idea? ¿Quieren haber dentro de esas 300.000 personas? 300.000 personas. Wow. ¿Sabes que toda mi familia está tipo agoniada? ¿Sabes? Mal. Que mis padres le llegaron ya información y todo, ¿sabes? Está llorando. Usted sabe lo que yo me enfrentaba porque él se llama Soles, porque se llama cualquier cosa. Ahí que tiene el nombre mío. Ahí que van a estar allá reventando todos los mensajes. Ahí que esto no para. Wow. ¿Dónde está hablando como con alguien por llamada? Y están como en discusiones, la verdad no sé. Escuchemos. Lo IP. No hiciste una bendita, no hiciste una maldición. Al usuario mínimo tiene 3 cuentas. Por estadística. Mínimo 3 cuentas. Y hay usuarios que tienen más de 50. Hay gente que tiene más de 50. Hiciste un usuario de Sore que solo se haya mantenido con una bendita cuenta. Por eso que hicieron retiro. Y cuando hicieron retiro de todas sus malditas cuentas. Y todas esas cuentas hicieron que los echen comenzaran a ver todo. Por avaricia, ¿verdad? Todos retiraron y eso hizo que se bloqueara o que bloquearan todas las carteras en los exchange que ellos tenían. África, menos de una semana, todo pago en Barcelona, pago para todos los líderes. ¿Quién sabe qué pasó? Como pudieron escuchar, mis queridos contertulios, son algunos audios filtrados directamente de lo que se está viviendo con Solesbot. Hay algunos donde están indicando en los grupos que esto ya murió, otros que hay esperanza. Bueno, aquí está el comunicado directamente que nos da Raúl Soles como una esperanza de que están trabajando para solucionarlo. Esperemos de que así sea porque pues son muchas las personas afectadas directamente con Solesbot. Hay muchos que ya le han sacado ganancia, pero hay muchas personas que hasta ahora comenzaron, que invirtieron y pues se ven muy afectadas en este momento. Esperemos a ver qué se va a dar en las últimas horas, a ver si se soluciona, si podemos volver a operar, si podemos retirar, si nos llegarán los retiros, si perdimos, si esto ya fue estafa. Bueno, ya directamente no será mucho tiempo en el que sabremos directamente si esto continúa o si esto ya fue historia. Quiero que ustedes dejen en los comentarios qué opinan. Nos vemos en un próximo video. No se les olvide suscribirse y activar campanita.